todo el contenido de la palabra Dios, su omnipotencia, su infinitud, lo inabarcable de su esencia y de su amor, está en la Eucaristía bajo la apariencia más humilde. Un pedazo de oblea. Nosotras que hacemos oblea, es una de las cosas que hacemos las hermanas, el trabajo que hacemos, formas, te sobrecoges cuando lo estás haciendo viendo la simpleza, la sencillez, harina de trigo y agua. No hay más misterio. Bien, luego eso se mezcla y se cuece, ¿no? Pero no tiene más harina de trigo y agua. Pocas cosas hay en este mundo más frágiles, más vulnerables, más quebradizas que un pedazo de oblea. Todos lo conocemos, ¿no? Hasta ahí le ha llevado el abajamiento, el amor, la humildad. Con tal de estar, como os he dicho al principio, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no le ha importado jugárselo todo y quedar reducido a eso. El Dios del Sinaí, el de los truenos, las trompetas, las tablas y todo aquello, es el que, bajo la apariencia de pan, en ese trocito de oblea, están nuestros agravios. Si de verdad comprendiéramos esto, pero no con la cabeza, sino con todo el ser, nos llegara hasta lo más hondo de la entraña, lo comprendiéramos, nos lo creyéramos y no se nos olvidara, que esa es otra, repito, no habría personas tristes en el mundo. Desaparecería la palabra soledad del universo, porque Él está ahí y estando Él ahí, no existe soledad en la tierra. Si existe soledad, es porque nos olvidamos de Él y le dejamos solo a Él. Y eso revierte en nuestro mal, porque entonces nos llega la tristeza, el vacío, el sinsentido, la soledad. Y la mansedumbre, pues, que es la otra cosa que tenemos que aprender en el corazón de Jesús, pues lo mismo. Toda la fuerza de Dios, toda la omnipotencia está ahí, en ese pedazo de oblea. Y ahí está, a mí me impresiona mucho cuando comulgamos o cuando alguna vez he tenido que llevar la comunión a alguna hermana enferma o así, la mansedumbre y la humildad. Yo algunas veces llevaba la comunión en el portaviáticos y decía, Dios mío, es que es Dios y está en la palma de mi mano, o sea, le estoy sosteniendo, cuando en realidad es Él quien me sostiene a mí cada instante de mi vida, ¿no? Quien me está dando el ser a cada instante. Y aquello era, pues a veces, una marea de emoción, porque yo decía, pero bueno, Señor, ¿quién lleva a quién? ¿Yo te llevo a ti, a la enferma, o me llevas tú a mí, ¿no? Porque es que es la verdad. Lo que pasa es que somos tan, pues eso, tan poquilla cosa, tan limitados, que perdemos la perspectiva real de lo que es la Eucaristía, ¿no? De lo que es el cuerpo de Jesús, con su presencia real. Es que no es como si, no está Jesús, es Jesús. ¿No? Cuando dices, ¿está ahí Jesús? No, no, no está, es Jesús, ¿no? Y en la Eucaristía jamás opone la menor resistencia, ni profiere ninguna queja, ni hagamos lo que hagamos con Él. Si le queremos, le queremos. Si le adoramos, le adoramos. Si le tratamos sacrílegamente, se deja. No se venga, no se revuelve, no responde. La Eucaristía es el amor de Dios hecho sacramento, ¿no? Y mirando la Eucaristía, yo os invito, no sé si lo habréis hecho alguna vez, que cojáis el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los Corintios y leáis el himno a la caridad. De cuando dice que el amor es compasivo, que no se jacta, que no se engríe, que es Jesús. Se lo podemos aplicar a Jesús en la Eucaristía. No es orgulloso, no lleva cuentas del mal. Todo lo que dice San Pablo del amor lo vemos personificado en Jesús Eucaristía, ¿no? Se ve realmente hecho vida en la Eucaristía. Él permanece siempre humilde,
silencioso, callado, muchas veces muy dolorido ante nuestro olvido y ante nuestra indiferencia, pues porque tristemente es así. ¿Cuántos agrarios hay solos? ¿Cuántos agrarios abandonados? Y luego, ¿cuántas personas solas también? Dolientes. Y yo a veces digo, qué mal estamos organizados. Jesús tan solo tantas veces y tantas personas solas tantas veces. Él deseando que le acompañen y ellas diciendo que nadie las quiere y que están solas, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra pobreza, ¿no? Es algo que hay que redimir también, ¿no? Esa ausencia de la Eucaristía, esa ignorancia, ¿no? Esa indiferencia ante el misterio de la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía sufre la soledad, sufre nuestro olvido. Y como es manso, ora al Padre, ruega al Padre, pide en la cuenta, pide que caigamos en la cuenta de nuestro error, de nuestro olvido, de nuestra miopía, y que volvamos a Él y regresemos a Él. Si queremos proporcionarle una alegría al Señor, ir a verle al sagrario. Está tan pendiente de cada uno de nosotros, está ahí su corazón vivo, palpitante, esperando ser correspondido en su amor. Y esta es la mansedumbre de Dios, que no se encabrita, que no se enfada, que no se cansa de esperarnos. El amor que es Dios es la mansedumbre de Dios mismo. Y esta mansedumbre está encerrada en el corazón de Jesús y en cada sagrario del mundo. Y esto es lo que Él nos pide, que aprendamos estas dos cosas, la mansedumbre y la humildad, ¿no? El sagrario es el lugar donde Él más gracias derrama, el lugar donde de verdad, no de manera figurada, sino verdaderamente vivo y resucitado, con un corazón que está latiendo, nos está esperando. Y ahí, aprendiendo la mansedumbre y la humildad de su corazón, acudiendo mucho a la Eucaristía, es donde de verdad encontraremos nuestro descanso. No hay otro lugar para descansar, no nos engañemos. El otro día oí decir a un obispo, y me alegro oírle decir, que España necesita a Cristo. No necesita otras mandangas, ni planes de pensiones, ni rollos políticos, ni... Bueno, yo digo que no haya que hacerlo, pero el tiempo que gastan los políticos, los sociólogos, los analistas bursátiles, todo el mundo en intentar arreglar el mundo y no arreglan nada. Porque yo no digo que eso no haya que hacerlo. Pero siendo conscientes de que eso no es lo que de verdad necesita ninguna persona para ser feliz, ni España ni el mundo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él reine. Y reinará cuando todos nos pongamos en serio a aprender mansedumbre y humildad en su corazón. Ese es el reinado que Él quiere. No pretende ser un rey como una especie de Júpiter tonante con un cetro y tenernos a todos dominados. Este no es Jesús. Este no es nuestro Dios. Él pretende que seamos felices aprendiendo cuánto nos quiere, y lo veremos claramente en su corazón, contemplando sobre todo la mansedumbre y la humildad. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.